to Go Live TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched. Go Live TV, anytime, anywhere. ¡Hey, Toronto! ¡Pero qué alegría volvernos a encontrar! Espero que hayas tenido un Canada Day, un día muy, muy especial celebrando pues, a este país que nos ha acogido, que se ha convertido en nuestra segunda casa. Muchísimas gracias a esos amigos que se conectan desde Alberta. Muchas gracias a ti que estás en Montreal, porque si quieres saber, amiga, amigo, en cualquier parte del mundo lo que sucede al norte del Paralelo 49, pues te invitamos a que sigas todos los programas que hacemos con muchísimo cariño y profesionalismo a través de Ahora Canadá. Por cierto, ¿ya bajaste la aplicación de Go Live TV Radio and Podcast? Es fácil, es rápido, es gratis. Y no solamente puedes ver este programa, sino un montón de programas más. Y el día de hoy, ¿qué te parece? Bueno, si arrancamos, lo hacemos con todo porque tenemos súper invitados especiales. Esto es Silvia Méndez, Ahora. Ya dieron las 11. Conéctate a tus redes sociales porque hoy tú ganas. Es momento de presentarles a nuestra amiga y anfitriona Silvia Méndez. Trae para ti entrevistas, cocina, música, deportes y política. Con secciones de clasificados, hágalo usted mismo y regalos, muchos regalos. Luego, desde los estudios de Go Live TV en Toronto, Canadá, para el mundo entero. Esto es Silvia Méndez, ahora. El programa del día de hoy está centrado en hablar acerca del multiculturalismo, de nuestras lenguas, de esas lenguas oficiales y las que poco a poco hemos ido usando tú y yo como inmigrantes. Y bueno, pues gracias a ese aporte cultural, lingüístico, vamos dejando esa huella aquí en Canadá. El día de hoy te quiero presentar a alguien que de verdad me ha impresionado gratamente. Él es Jerome Simón. Jerome, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Silvia, muy bien, muchas gracias por invitarme, qué gusto estar aquí, saludar a los hispanohablantes en Toronto, en todo Canadá, escuchándonos y otra vez muy agradecido por estar aquí con usted. Bueno, ustedes, amigos, si no han tenido todavía la dicha de conocer a Jerome, déjenme platicarles que él es candidato a obtener su doctorado por la Universidad de Ottawa. Pero, por favor, Jerome, platícanos dónde naciste tú. Pues yo nací en la de Montreal. Yo soy el único de... Yo soy el único de mi familia que nació en Quebec. Los demás nacieron en Ontario. Yo soy el único quebecois, pero soy franco-ontarien desde el corazón. Oye, ¿y de dónde te viene, bueno, pues ese amor por el español? Porque también hay que decirlo, bueno, pues tienes, has basado gran parte de tu carrera en aprender, bueno, diferentes lenguas, entre ellas, pues el español. Claro, claro. Pues el español, de hecho, es mi idioma. Se supone que se debe ser todo mientras sonriendo, ¿sí? Entonces, uno puede hablar español y siempre está sonriendo. Entonces, para mí es un idioma muy divertido, muy chévere. Y de hecho, hay una semeja en español francés, que es mi primer idioma. Y desde muy joven, viajo con mi familia en muchos países, en México, República Dominicana, Argentina. Entonces, desde muy joven, desde mi infancia, tuve esa pasión para aprender el español más y más cada día. Pues se ve ese amor por el español porque pues ahora estás realizando una investigación, ¿no? O sea,
vamos a recordarles a todos los amigos que las lenguas oficiales en este país son inglés y francés. Y bueno, pues a lo largo de muchos años se ha venido empujando porque haya pues esa paridad, ¿no? Que el francés sea utilizado en los negocios, también en la vida misma, no solamente en Quebec, sino que se conozca y se respete, se use más. Pero por otro lado, pues vamos llegando a muchos inmigrantes de diferentes países, entre ellos los que hablamos español, y también, como yo decía, vamos aportando pues lo que somos, lo que decimos, cómo hablamos. Platícanos de qué se trata esta investigación que estás haciendo. Sí, lo que pasa es que el campo de contacto del lenguaje, ¿sí? Como influencia, ¿cierto? Muchos estudios miran cómo el primer idioma afecta la adquisición del segundo idioma, del tercer idioma de una persona, pero hay menos estudios que miran cómo esa adquisición de la segunda y tercera lengua afectan el mantenimiento de su primer idioma. Entonces, cuando un inmigrante hispanohablante llega a Canadá y adquiere inglés, francés o en algunos casos ambos, ¿sí? ¿Cómo esas adquisiciones afectan el español del hispanohablante? ¿Y por qué me interesa eso? Porque eso pues nos va a decir mucho sobre la evolución del español en Canadá, ¿sí? Ya vemos en países como México, como en Estados Unidos, el Spanglish, por ejemplo, ¿sí? Que es casi su propio idioma. Entonces, eso nos va a decir mucho sobre qué español los inmigrantes, los padres, admiten a sus hijos, ¿no? Entonces, generación en generación, vamos a ver evolucionando ese español fluente del inglés, francés. Entonces, eso me interesa. Y pues eso, ¿no? Y pues yo llevo pues pensando en ese tema hace mucho tiempo, desde que empecé a aprender el español. Hay unas características, propiedades del español que a mí me parecían difíciles de aprender, ¿sí? Y a mí yo me pregunté en ese entonces, ¿qué tal si los hispanohablantes que llegan acá mantienen todas sus propiedades, todas sus características sin influencia del inglés o del francés? No me parece muy probable. ¿Cuáles son esas propiedades de las que tú nos platicas? Sí, bueno, no de ser tanto. Los que interesándose. Sí, claro. Claro, pues primero, pues el vocabulario, ¿sí? El vocabulario es conocido como la primera propiedad que puede ser afectado o influenciada por el inglés o el francés. Después del vocabulario, del léxico, también hablamos de semántica, de sintaxis, también la estructura de la frase, porque hay diferencias entre el español, el inglés, el francés. Entonces, es de saber. Sí, después de tanto tiempo hablo o los dos idiomas o los tres, para el caso de los lingües, pues estructura dominante que para más entre las lenguas, ¿sí? Entonces, este estudio no mira tanto como lo correcto, ¿sí? Como lo que está aprobado por la RAE, sino lo que está aceptado por los hispanohablantes en la calle, entre familiares, entre amigos. Si suena raro, si suena bien, ¿qué pasa en la mente del bilingüe, del trilingüe hispanohablante en Canadá? Omar, pues importancia el español o esa manera de comunicarnos aquí en Canadá, más allá de lo que diga la Real Academia Española, ¿no? O sea, es cómo me comunico del día a día.
yo soy de México y esa influencia que ha tenido el español, por ejemplo, en Estados Unidos es impresionante. Puedes ir a Los Ángeles, puedes ir a Chicago y no tener que hablar una sola palabra en inglés, ¿no? O sea, que se habla, tú lo dijiste ayer, hablamos, ¿es Spanglish o es español? Y lo voy amoldando el lenguaje a mi uso y costumbre, ¿no? Exactamente, y podemos agregar a Miami, Florida, sí, que la mayoría son puertorriqueños, claro, cubanos, sí, casi uno va a Miami y se escucha más el español que el inglés. Entonces, para a mí me encanta el Spanglish. No conozco muchísimo como de las reglas gramaticales, porque sí hay reglas, sí hay una cierta manera de usar el Spanglish. Yo no soy tanto familiar porque no vivo en los Estados Unidos, pero sí he leído unos artículos y me parece súper chévere esa evolución, ¿sí? Ese contacto entre los idiomas, que de hecho forman como casi una nueva cultura para esa gente que habla ese idioma. Entonces, yo quiero ver algo así, algo semejante, pero en Canadá, y agregando el aspecto del francés, que lo cambia en una dimensión nueva, ¿cierto? Entonces, puede haber diferencias entre... Y es esa parte, o sea, yo estoy pensando mucho como en inglés, ¿no? Pero vámonos al francés. O sea, pues es que tenemos tantas similitudes, ese es el mismo origen, que muchas de las palabras... se parecen, bueno, más allá de las palabras, de las costumbres, de abrazarnos, de cómo lo decimos, cómo suena más poético, cómo vamos enunciando el ritmo, ¿no?, que le ponemos a la vida en francés, se lo ponemos también en español, o a lo mejor también en portugués, ¿no? O sea, todo claro, lo que son estas lenguas con el mismo origen. Lenguas romances, sí, que provienen del latín, ¿cierto? Entonces, por eso creo que hay muchos hispanohablantes que se mudan a Quebec también, ¿sí? Porque, como usted lo dijo, hay muchas semejanzas entre el francés y el español. Entonces, hay muchos que se mudan a Montreal, a Quebec. Yo, cuando buscaba participantes en Facebook, yo vi muchos grupos de hispanohablantes que viven en Montreal, en la ciudad de Quebec, en Victoriaville, en Laval, en Chambly, en todas aún esas pequeñas ciudades que no tienen mucha población, pero que sí hay grupos de hispanohablantes que se radican allá. Entonces, sí, claro, hay esas similitudes entre español y francés, pero también hay semejanzas entre el inglés también. El inglés y el español, porque si recordamos, pues el inglés tiene su influencia del francés. Cuando los franceses conquistaron Inglaterra hace muchos siglos y hubo otra vez esa influencia en el contacto de idiomas. Entonces, aunque el inglés viene de otra familia, viene de la familia sajona, claro que hay semejanzas entre los tres idiomas. Entonces, muchos van a decir que, yo tengo esa ventaja, ¿sí?, de aprender el francés, el inglés, si yo soy hispanohablante, por esas semejanzas. Pero ojo, porque los idiomas que se parecen mucho, ¿sí?, puede confundir a uno. Cuando yo estaba aprendiendo español e italiano al mismo tiempo, yo me confundía siempre, porque son bastante parecidos. Ya te lo dije, ¿no? Exacto. Sí, entonces hay ventajas y desventajas también. Entonces, ojo, la idea para adquirir no es necesariamente la semejanza, sino la motivación. Querer aprender, querer integrarse en su comunidad. Ese es el factor primordial para adquirir cualquier idioma, en mi opinión. Cuando yo llegué a ese país hace, pues, un poco, bueno, como 13 años, cuando escuchaba en la calle, mis hijas escuchaban en la calle a alguien hablando español, corrían y les decían, yo también hablo español, pero hoy en día, y no ha pasado tanto tiempo, escuchamos mucho la lengua, ¿no? Escuchamos mucho español por aquí, por allá, en todas partes. De acuerdo con estadísticas, Canadá,
Bueno, pues si bien no somos Estados Unidos, ¿no? Que es el lugar donde más se habla español fuera de algún país latinoamericano, donde por origen lo hablemos, Canadá está siendo bastante influenciada por nuestra lengua. Cada vez somos más los inmigrantes o los visitantes, ese contacto cada vez se ve más fuerte. Y leía yo que después de las lenguas oficiales, esa lengua que está, bueno, pues tomando la vanguardia en la cantidad de parlantes es el español. Sí, claro. Y no solamente en Toronto, pero en muchos lugares hay ese barrio latino, digamos. ¿Sí? Yo conozco más el barrio latino en Montreal, ¿sí? Entonces, y también en Ottawa. Yo soy de Ottawa. Y la ciudad al lado de Ottawa, pues Gatineau y Elmer, hay una muy gran comunidad de latinos, ¿sí? De hispanohablantes, de colombianos, de cubanos, de peruanos, de mexicanos también. Yo conocí a muchos en Ottawa durante mi programa, mis programas en español en la Universidad de Ottawa. Y tienen una red increíble, ¿sí? Salen a la noche latina a bailar en los bares, sí, hay muchos eventos organizados en Facebook, en otras redes sociales. Entonces, para mí es muy importante y da una idea de la inclusión que le da Canadá a las diferentes culturas, que somos un país muy multicultural, que siempre deberíamos aceptar a cualquier persona, no importa su cultura, su idioma, que vengan, que se junten a la fiesta y que podamos vivir juntos, ¿sí? En ese país maravilloso. Ahora, ya hablamos acerca de que lo escuchamos en la fiesta, que escucho el español en las escuelas, que escucho el español cuando voy al mercado, cuando voy al súper, en la construcción. Nosotros cada vez somos esa fuerza de producción, de influencia musical, cultural, ¿no? En este país. Pero, bueno, pues hacía falta pues ponerlo por escrito, o sea, saber quiénes somos, cómo cada vez somos más y cómo es nuestra influencia o cómo nos vamos nosotros también integrando en este Canadá multicultural. Por eso, Jerome Simón está pues haciendo esta investigación y queremos invitar a todos los hispanohablantes bilingües o trilingües, ¿no? O sea, bueno, porque habrá quien esté que use más el francés, el inglés y obviamente el español. ¿Y cuáles son otros requerimientos? Que no sean chavitos, ¿no? O sea, que no hayamos llegado aquí a los 5 años, sino un poquito más grandes, Jerome. Sí, claro, hay una lista muy extensa de los criterios de inclusión. Por ejemplo, debe haber adquirido su segunda lengua o su tercera lengua después de la pubertad, ¿sí? Eso hace que asegure un nivel establecido del español antes de adquirir su segunda lengua. Eso es un aspecto importante. Después, el participante o la participante debe haber inmigrado de su país natal de habla hispana después de los 18 años. También debe haber vivido en un entorno predominante de habla inglesa o francesa en Canadá durante los últimos 5 años o más. Garantiza que ya se ha integrado a la comunidad, ya habla inglés o francés o ambos regularmente, ¿sí? Entonces ya lo han adquirido, ya son bilingües ya, o ya son trilingües. No puede tener más de 65 años de edad. Perdóname, pero es que con la vejez, pues eso puede tener sus impactos sobre la capacidad mental, ¿cierto? Y finalmente, los bilingües deben demostrar un dominio avanzado o superior en su segunda lengua, o en el caso de los trilingües, en las tres lenguas. Y para los bilingües español-inglés o español-francés, deben tener un conocimiento limitado o nulo del otro idioma. Entonces, si usted es bilingüe, español-inglés, debe tener un conocimiento muy limitado o casi nulo del francés. Y viceversa
para los bilingües español-francés. A sumarme a esto. O sea, yo voy y quiero invitar a todos los amigos a que vayan a tu Facebook, que sigan este programa, que te manden un correo electrónico como aparece en pantalla, porque a través de ese link que aparece en tus redes sociales, bueno, yo lo bajo y es facilísimo, va uno llenando esta forma. Las preguntas son como bien sencillas, bien cabales. Y bueno, pues Jerome va a tener esos datos de primera mano para poder seguir con su investigación. Y el día de mañana, bueno, pues será el doctor que tengamos en casa. Exactamente, exactamente. De hecho, esa es la primera etapa, es de llenar el formulario, ¿cierto? Toma 10 a 15 minutos, no más. Y ese sirve como de filtro, ¿sí? Para mí, para saber quiénes cumplen con los criterios de inclusión y los que sí cumplen, pues después yo les envío un correo electrónico avisándoles de las próximas etapas, ¿sí? Porque después tienen que probar su nivel de idioma, de cada idioma que conocen, y después de eso vienen las pruebas, digamos, experimentales, las pruebas que me permiten observar cómo los hispanohablantes usan su español, cómo lo mantienen después de haber adquirido otro idioma u otros idiomas. Que muero de curiosidad por conocer el resultado de esta investigación, porque ya hablamos acerca de que, ok, sí, a lo mejor en casa, en mi casa, que es casa de todos ustedes, hablamos español, ¿no? Pero no es cierto, porque de repente ya también nos cachamos que usamos más Spanglish, como mencionábamos, o que usamos más vocablos ya en inglés, porque pues porque eso hace más sentido a que yo te lo explique en español, ¿no? Pero eso mismo puede pasar con una familia que viva a lo mejor en Montreal, ¿no? O sea, que cómo van mezclando las lenguas. Y mi curiosidad es saber, ¿quién influye más a quién? O sea, ¿dónde nos encontramos? Si fuera esto una regla del 0 al 100, ¿dónde nos encontramos? Si el español avanza hasta 60 en una regla hacia el inglés y que los inglés, el idioma o la lengua se vaya haciendo para atrás o al revés se va haciendo para adelante, me muero de ganas por conocer ese resultado, Jerome. Sí, y también eso tiene mucho que ver con lo que llamamos la lengua de herencia, ¿sí? Porque como sabemos, los hispanohablantes que se mudan y se radican a Canadá y que tienen una familia, tienen hijos, ¿sí? A veces hablamos de ese español que recibe o a que está expuesto el niño, ¿sí? ¿Qué español es? Para el niño, esa es su lengua de herencia, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Si esos padres o trabajan en inglés o en francés, o que van a la escuela, o que estudian en inglés o en francés, ¿cierto? Eso tiene su impacto sobre el español que ellos van luego transferir a sus hijos. Entonces, en Canadá, para los inmigrantes de todas lenguas, es importante conservar esa herencia, ¿sí? Esa cultura de los padres y transmitir y transferirlo a las próximas generaciones. Entonces, esa investigación mía también nos va a decir mucho sobre ese español que se transfiere de generación en generación y cómo eso afecta la lengua de herencia de las próximas generaciones hispanohablantes en Canadá. Jerome, ha sido gratísimo conocerte y bueno, ya decíamos, sí se escucha el español cuando trabajamos, cuando bailamos, cuando cantamos, cuando vamos al supermercado. Y lo que pasa es que pues los latinos, los hispanos somos amorosos y otra de las grandes influencias, bueno, pues se conocen a través del amor. Así es que viva el amor, mon ami, merci beaucoup. Quiero preguntarte dónde es tu esposa. Está en la otra sala, está escuchando. Ella es colombiana, nosotros estamos viviendo
en Pasto, Nariño, en el sur de Colombia, donde ella es de Nariño. Sí, llevamos viviendo aquí unos 2 años. Ella es abogada, escritora, le encanta la literatura y el plan es volver a Canadá para septiembre para que ella empiece su programa de doctorado, pero ella más en literatura. Yo soy más lingua, como la ciencia de la lengua. Ella está más interesada en la literatura, en el arte. Ella es muy buena escritora, se llama Andrea Julia Diota Realpe. Es una muy linda persona, la amo mucho y ojalá nos podamos conocer en persona en Canadá en unos meses. Colombia, dame chance, o en Colombia, o en cualquier parte del mundo. Y entiendo por qué están juntos. Me tomé la libertad de, bueno, pues estar ahí estoqueando, porque me cautivó, me impresionó tu investigación, lo quiero decir. Muchísimas gracias. O sea, de parte de una hispanohablante, de parte de una mamá que trae chicos aquí a este país, que te tomes la tarea de conocernos más, de hablar un español impecable. Bueno, pues muchísimas gracias y a tu esposa besos, abrazos, entiendo por qué obviamente se llevan bien ustedes. Y amigas, amigos, voy a hacer la tarea. Voy a revisar que estemos apoyando a Jerome Simón en esta investigación. Vamos a saber cuándo tendremos los resultados, el próximo año. Sí, pues para ser ambicioso, habría terminar la tesis para diciembre, pero eso quiere decir que tendría que conseguir a todos los participantes en los próximos meses, lo que es muy ambicioso. Entonces, más realista sería para como abril del 2023, más realista la Pues salida de ahí los está, vamos a resultados hacer y de la la tarea, tesis. vamos a participar en esta investigación de doctorado. Si tú eres hispanohablante, ya nos dijo Jerón cuáles son los requerimientos, las características que tenemos que tener. Si quieres saber más, mándale un correo electrónico, búscalo en las redes sociales y bueno, pues aportar, a poner ese granito de arena más allá del hola, ¿qué tal? Y el adiós y ¿qué tal, amigo? Bueno, pues hay que demostrar cómo nosotros con nuestra lengua aportamos mucho a este país. Besos, abrazos hasta Colombia para ti, Jerome, y un placer conocerte. Muchas gracias, Silvia, por su invitación. Todo eso me pareció muy, muy chido, ¿sí? Me encantó su invitación, la entrevista. Mucha suerte para usted, para el programa, para sus futuros invitados y siempre con gusto de charlar con usted. Gracias y entonces a seguir a Jerome Sirom. Muchísimas gracias. Merci beaucoup, mon ami. Y bueno, ¿qué les parece si saludamos a los patrocinadores? Esto es Silvia Méndez. Ahora. Tierra Azteca lo tiene todo. Maseca, frijoles, tortillitas, salsas, especias para que tú cocines en casa. O tamales y empanaditas listos para calentarse. ¿Y para el antojo? Tierra Azteca tiene botanas, tamarindos y hasta glorias. Envíos de dinero. A México y al mundo entero. ¿Quieres pasar un buen momento? Ven al restaurante de Tierra Azteca, donde en un ambiente familiar, además puedes acompañar tus tacos, enchiladas, quesadillas y pozole. Con una cervecita o un buen tequila. Tierra Azteca, la esquina donde los mexicanos y los amigos de los mexicanos se reúnen. ¡Viva México! Just in time, dancing to the thank you.
¿qué tal a todos? Soy Genaro Vázquez, soy actor, locutor y estoy aquí en las instalaciones de Go Live TV y les invito a que bajen la aplicación de Go Live TV. Podrán ver programas en nuestro idioma, en su propio idioma, en español y en muchos idiomas más. Así es que no esperen más, vayan a Go Live TV, bajen la aplicación y disfruten programas en el idioma que ustedes quieran. Go Live TV. Genaro Vázquez. ¡Hey, Toronto! Bueno, pues ahora que celebramos con mucha alegría, con emoción, el Día de Canadá, bueno, ¿qué mayor prueba de nuestro asentamiento que el tener una propiedad, el comprar una casa? Me vas a preguntar, ¿cómo voy a hacerlo? ¿Cómo consigo el dinero? Bueno, no te preocupes porque el día de hoy está Marjorie Herrera con nosotros. Como siempre, qué rico tenerte. Había un tráfico tremendo. Muy al estilo torontoniano, había mucho tráfico. Sí. Y que sí. Conste que los chicos están de vacaciones. Sí, ahora todo el mundo está de vacaciones, pero parece que como está lloviendo, llegué corriendo. Pero tú llegas siempre a buena hora. Es como esos billetes de $100, ¿no? No importa cuándo llegue, es perfecto. Gracias. Ahora, te quiero preguntar, no quiero vivir en Toronto. Una de las razones es porque hay muchísimo tráfico, los precios son exorbitantes, pero ¿por qué no intentar otra cosa en Ontario? ¿Puedo adquirir una propiedad? Claro, claro que sí. Aquí en Ontario, recientemente, como los intereses han bajado tanto, los precios a la fuera de la ciudad están mucho mejor que los precios dentro de la ciudad de Toronto. Por ejemplo, en Brantford, en estos momentos las casas han bajado. Los condos están bien accesibles en estos momentos dentro de la ciudad de Toronto para las personas que son primeros compradores. Los condos han bajado hasta el 20% de los precios que estaban antiguamente. Y una de las razones porque el banco ha subido los intereses y los va a subir ahora en julio 13 de nuevo. No se sabe si van a subir el 75 basis point, que eso sería bastante para las personas que tienen casa o hayan comprado una casa o hayan refinanciado una casa hace 2 o 3 años atrás. Pero los condos están bien accesibles. Yo estaba ayer hablando con un real estate que yo hago mucho negocio con él. Y me estaba diciendo que en algunos buildings en la ciudad de Toronto, en lo que es la parte de North York, y están vendiéndose por debajo de los precios que estaban en febrero. Tú puedes adquirir un condo en estos momentos de dos habitaciones por menos de $600,000 cuando no estaba así. Hay oportunidades para los primeros compradores. Y a las afueras de Toronto, las casas semi-detached, por lo menos en lo que es Brantford, Guelph, en la parte esa del oeste de Toronto, están bajando y los detached también están bajando. Me parece que hay una buena oportunidad. El mercado se ha cambiado, el mercado como aquí se le dice chip. Uh-huh. Hace 2 meses el mercado estaba para los vendedores, pero ahora en estos momentos el mercado está cambiado para los compradores. Las personas que quieran comprar, yo los invito a que me llamen por teléfono porque hay una buena oportunidad para los compradores. Para los vendedores, no. En estos momentos no vendan porque las casas han bajado mucho de precio. A mí me llama la atención, Marjorie, en la última semana por lo menos recibí 4 o 5 mensajes, si se los puedo hasta enseñar, en donde las personas me piden que si se dé alguna propiedad que se rente, porque es que no hay dónde, no hay vivienda, no es fácil encontrar una renta en la ciudad de Toronto. Otra razón de peso para hacer esa llamada con Marjorie Herrera y decir, a ver, esta es mi situación. Mira, tengo ahorrado esta cantidad de dinero, esto es mi historial crediticio y entonces comenzar a hacer un plan. Sí, las rentas están difíciles en este momento porque como los intereses han subido tanto, las personas que adquirieron casas hace 2 o 3 años
que la adquirieron con un interés al 1.45, ya el interés está al 3. y pico, 3.70, 3.80, depende de qué tipo de interés ellos adquirieron. Y en estos momentos, los pagos mensuales han subido. Y entonces la persona que es dueña de una casa está perdiendo dinero. So, yo tengo clientes que tienen un minus de $1,000 mensuales en toda la renta. So, entonces, ahora el gobierno lo que ha subido a partir de el 2023, el 2.5 que subió para las rentas, y eso le va a afectar a las personas que quieran rentar, pero si tienes que es bastante un poquito complicado reunir el dinero, pero si nos cuidamos y reunimos ese poco de dinero que nos falta, podemos comprar, porque las casas han bajado y van a seguir bajando. Y mira, lo dices perfecto, o sea, también durante años no te podías subir la renta anualmente más que un ligero porcentaje. Por primera vez vamos a tener un aumento más significativo. Sí. Otra vez, es un empujoncito para los que estamos rentando, bueno, pues que adquiramos ya una propiedad en Ontario. Te van a preguntar, pero si yo soy trabajador independiente, ¿puedo adquirir una casa? Sí, por supuesto que sí. Los trabajadores independientes sí pueden adquirir. Lo único que ahora el trabajador independiente lo que tiene es que los intereses están un poco más altos para los trabajadores independientes que si fueras trabajador por salario. Si eres trabajador independiente y no declaras tantos intereses, no declaras tantos income al CRA y tus taxes son bajas, te vas a encontrar que tienes que irte por los bancos alternativos, y en estos momentos los bancos alternativos tienen los intereses altos. Una flexibilidad que tienen conmigo es que pueden comprar casas con los privados, y los privados en estos momentos están por debajo de los bancos alternativos. So hay diferentes tipos de bancos que el trabajador independiente puede comprar una casa. Solamente es hacer lo que es el budget, sentarse conmigo y ver cuánto esa persona gana, cuánto es lo que declaran, si declaran mucho, si entran bastante dinero dentro de su bank, dentro del business account, es la cuenta que tienen que tener en el banco. Lo primero que tiene que hacer un trabajador independiente para comprar una casa es abrir una cuenta en el banco, sacar lo que es sus ingresos personales de su trabajo. So, abrir una cuenta personal separada y del negocio separada. Y eso le da la oportunidad de comprar una casa, porque el banco eso es lo que necesita. ¿Cuánto dinero te está entrando a ti? Hay muchas formas que un trabajador independiente puede comprar una casa. Es que el chiste es encontrar el camino. Tú lo dijiste ahorita. O sea, es que yo me lo imagino así. O sea, nosotros así, aquí, solito, y alrededor, un montón de paths, un montón de caminos, pero ¿cuál camino es el que hay que seguir? Bueno, yo te lo digo clarísimo, llamándole a Marjorie Herrera. Sí. ¿Por qué? Porque cada uno traemos un historial crediticio, una historia de vida, un sueño, familia, uh-huh. Experiencia en Canadá, estatus migratorio. O sea, cada realidad es distinta. Por eso sí. Primero hay que llamarte a ti. No importa en qué situación te encuentres. Quizás ya has comprado otras casas en Canadá. A lo mejor estás en una casa enorme y ya la quieres vender porque te quieres ir a un departamento, un apartamento más chiquito. O no importa si tienes mucho dinero ahorrado, poco dinero ahorrado. Si tú quieres comprar una vivienda en Canadá, llámale a Marjorie Herrera. Sí, que me llamen. El número mío es el 647-242-7672. Yo estoy aquí para informar a todas las personas que quieran comprar una casa y para ayudarlos, que es lo más importante, al camino de adquirir una vivienda y al camino de adquirir una propiedad si la quieren para inversión también.
Así es que ya lo sabes. ¿Quién te va a dar el dinero? Obviamente nuestra agente hipotecaria Marjorie Herrera. En la pantalla aparecen sus datos. Es facilísimo hacer contacto con ella. Le echas una llamadita, le dejas un mensaje. En redes sociales es súper activa. Siempre está compartiendo y gracias por esa generosidad, Marjorie. Pues gracias. Esos tips, esa información para que nadie se quede sin tener una casa en Canadá. El jueves de esta semana, yo tengo un live, voy a hacer un live a las 7:30 y en el live ese quiero para que todas las personas que tengan preguntas, que me pregunten. Yo voy a estar, porque el Banco de Canadá la semana que viene, que es julio 13, ¿no? La semana que viene creo que la próxima semana. Sí, va a subir los intereses y si las personas quieren hacerme preguntas, qué es lo que va a pasar con los intereses de sus casas, de sus viviendas, yo voy a estar en Instagram y voy a estar en Facebook Live. So, a las 7:30 este jueves. Este jueves, así es que todos invitados a seguir a Marjorie Herrera en las redes sociales y este jueves conectadísimos a las 7:30. Se vale mandar tus preguntas si tú ya tienes una casa, si tienes ese miedo porque el interés va a subir, va a bajar, ¿qué voy a hacer? Si quieres adquirir una propiedad, bueno, ponte en contacto con Marjorie Herrera y el aplauso fuerte, fuerte para ella. Gracias, gracias. Muchísimas gracias a Marjorie, gracias a ti. Y bueno, ya sabes que todos nosotros aportamos ese granito de arena para hacer de este un gran, gran país. ¡Que viva Canadá! Thank you very much al equipo de producción. ¡Chao, chao! Gracias. Ya dieron las 11. Conéctate a tus redes sociales porque hoy tú ganas. Y es momento de presentarles a nuestra amiga y anfitriona, Silvia Méndez. Trae para ti entrevistas, cocina, música, deportes y política. Con secciones de clasificados, hágalo usted mismo y regalos, muchos regalos. Fuego desde los estudios de Go Live TV en Toronto, Canadá. Para el mundo entero, esto es Silvia Méndez. Ahora.